nos encontramos ahora con el señor Óscar Díaz, CEO de Viceversa Consulting. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Óscar, bueno, para hablar un poco de Expomina, estamos ya a puertas de Expomina. Tú presides el comité de todo lo que es relaciones, comunicaciones, para este tema de Expomina. Nos has ayudado muchísimo con tu experiencia a ayudar a que la gente conozca un poco más de Expomina y que nuestro evento sea un éxito, ¿no? Así es. Así es. Sí, la verdad es que no ha empezado y ya es un éxito, ¿no? Es un éxito por la cantidad de stands y expositores nacionales e internacionales que ha superado largamente lo que se había previsto. Es un éxito porque definitivamente hay una expectativa tal que de hecho se va a superar los 35.000 asistentes, que es un número bastante grande. Recuerda que hemos estado ahora nomás en el PDAC, este evento que congrega en Canadá, en Toronto, todos los años a todos los exploradores del mundo. Y este año ese evento congregó a 30.000 y en este caso Expomina espera 35.000. O sea, estamos hablando de una cosa bastante grande e importante, ¿no? Casi 900 stands, un museo minero y 5 foros internacionales en donde se verá pues grandes oportunidades en lo laboral, en el desarrollo de proyectos mineros. Ahora, yo tengo la sensación, no sé si ustedes, que esto también y esta expectativa tiene que ver con el hecho de cómo se ha constituido esta vez. No solamente los años que han pasado, porque es bastante joven el evento, sino que los foros son foros que, digamos, llaman despiertan la atención. Mucho interés. Sí. Anclan la atención. Obviamente, ¿no? El tema del foro del cobre, del de plata, el de logística, el de inversión minera fundamental en tiempos como los que estamos viviendo, con todos los conflictos sociales, y por supuesto el de comunicaciones y responsabilidad social. Entonces, todo ello. Y por eso es que yo acepté la gentil invitación de ustedes a hacerme cargo del Comité de Imagen y Comunicaciones, básicamente porque no era pues solamente, que ya sería bastante, un evento que promueve la inversión minera y también le da tribuna a los operadores y proveedores, sino también un evento que, digamos, va más allá incluso con el Museo de la Minería Peruana, es decir, que ha dado otro paso y que hoy en el Perú, con todas las complejidades del manejo político, se constituye un evento importante como un referente, digamos, para discutir y hacer autocrítica también. Hay muchísima, es verdad eso, hay mucha gente, que era un poco lo que nosotros queríamos convocar como evento, lo que queremos hacer. Hemos convocado no solamente proveedores, no solamente mineros, no solamente gente vinculada al sector, sino mediante este museo y estos foros se está convocando gente digamos, que pertenece a otros sectores. Claro, ¿no? Así es. Tenemos grupos de empresas pesqueras, tenemos grupos de empresas agrícolas. Entonces, eso es interesante porque muchas veces es importante que la gente pueda saber más de un sector que es tan importante para la economía del país y tener su propia opinión. O el mito tremendo e injusto de la minería no da trabajo. ¿No es cierto? Claro. Así es. Pero claro, es una caricatura porque no da. ¿Qué da trabajo? ¿Qué tanto trabajo o empleo puedes dar a 4.000 metros de altura? Pero lo hizo muy bien el expresidente de la Sociedad de Minería, Olaechea, cuando dijo. De industria. De industria, Pedro, perdón. Olaechea. Cuando dijo, oye, no se meta con la minería, por favor, porque nosotros estamos creciendo gracias a la. O sea. El efecto multiplicador de la minería es súper importante. Metalmecánica emplea a 300.000 personas. No, y el turismo. Mira el caso de Cajamarca. Cajamarca creció turísticamente gracias a la minería, digan lo que digan. ¿Y hoy qué pasa? Hoy que se ha detenido, ojalá que no por mucho tiempo, la minería allí con los problemas que hay, ¿qué ha pasado con el sector turismo? ¿Cómo están en este momento todos los operadores turísticos? Ya en el extranjero han prohibido por 3 años la visita, o sea, han promovido, han avisado, señores, claro, no es una alerta, no es un sitio al que recomendamos que vayan. Miren ustedes. Todas las fiestas que había, los carnavales, todo se suspendió. Y no solo el turismo, el comercio. Hoy en día Cajamarca ha dejado de tener un año escolar normal. Hoy en día Cajamarca se está sumiendo en la pobreza gracias a un autocalificado líder que convoca un referéndum y que comparativamente con otras regiones del Perú no está avanzando, cuando debería de ser todo lo contrario. Ese señor Santos no quiere al Perú,
está utilizando la posición que tiene para sus intereses personales y políticos, y eso realmente no es lo mejor para nuestro país. Ahora, yo creo que por eso que el foro que va a ocurrir apenas en estos días que vienen, del 12 al 14 de septiembre en el Jockey Club, va a ser una oportunidad muy importante para debatir quienes hacen minería, quienes somos consultores, los comunicadores sociales también, los operadores, los proveedores, para no solamente identificar los problemas, sino tratar de encontrar soluciones, ¿no? Y quizá uno de los mensajes, amigos, de este Expo Mina, sea también dirigirse al gobierno. Yo soy muy crítico con el gobierno, siempre lo he sido, además en mi vida profesional como comunicador, y en este caso creo que no estoy exagerando si digo que el gobierno es un gran ausente. Realmente no es injusto, en ninguna parte del mundo se le deja solo a un sector, solo políticamente hablando, a un sector del cual depende más de la mitad de los ingresos del país. Esto no tiene sentido. Alguien me decía, oye, este es un socio que no trabaja. ¿Por qué es un socio? Porque, claro, en el 30% de las ganancias de la empresa se la lleva el Estado. Por lo tanto, es un socio, tiene un sitio en el directorio, pero no trabaja. Para recaudar está a tiempo, está. Pero para, digamos, solucionar conflictos, brilla por su ausencia. Es verdad que ha mejorado el gobierno, es verdad que está tratando de hacer las cosas bien, pero lo decimos acá hasta el cansancio, ¿no? También es verdad que el señor Santos simplemente es una persona que no le hace caso a nadie, simplemente es una persona que le falta el respeto al Perú, abiertamente, a los políticos, a todos los empresarios, y simplemente el gobierno no actúa. Cuando digo actúa, no estoy diciendo necesariamente violencia ni nada, por supuesto, pero digo que actúa firmemente. No, políticamente, no hay. Yo, mira, podemos hablar mucho sobre el tema Santos, podemos mencionar a Arana, podemos mencionar a Saavedra y otros actores, ¿de acuerdo? Pero en el caso nuestro, por lo menos en el personal, a mí me preocupa mucho lo que hace el Estado, porque ha sido elegido para gobernar. Entonces, los problemas, estimados amigos televidentes, han habido, hay y habrán. Para eso elegimos gobernantes. Bueno, Óscar, esta y otras cosas más vamos a tener en Expo Mina. Sí, lo último que yo podría decir, agradeciéndole su invitación y también el haberme incluido en este proyecto tan, tan positivo para el Perú, y lo he hecho con el mismo entusiasmo y lo estoy haciendo con el mismo entusiasmo que cuando me convocaron para apoyar la presencia peruana en el PIDAC y felizmente con mucho éxito, de la presencia peruana me refiero. Yo lo último que podría hacer es invitar a los televidentes de Rumbo Minero TV para que asistan, no importando si están trabajando o no para la minería. Recordemos que está el Museo de la Minería. Esta es la primera vez que un evento incluye un museo. Es algo interesantísimo. Inédito. Inédito. Y estoy seguro que además el reto que ha asumido Luis Felipe Villacorta va a ser muy bien llevado por su experiencia además con el Museo Ramón. Es un estupendo tipo. Pero creo que es algo... Este es un evento que va mucho más allá de la minería. Muchas gracias. Bien, amigos, hemos llegado al final del programa. No sin antes recordarles nuevamente Expo Mina, la gran feria este miércoles. Únicamente tienen que inscribirse en www.expominaperu.com y podrán acceder a invitaciones a la feria, invitaciones a las charlas magistrales. Claro, ¿no? Y participar miércoles, jueves y viernes. Así es. 12, 13 y 14 de septiembre, este miércoles, inscríbanse, por favor, en www.expominaperu.com. Los esperamos, va a ser una gran feria con el Museo Minero, las grandes charlas de todos los temas de hoy en día. Cinco de la foros internacionales, más el foro de empleabilidad. Así es. El foro de comunicaciones, preservación del recurso hídrico y soluciones a la minería informal e ilegal que tanto afecta. Así es. Al Perú. Así es. Los esperamos, más de 30.000 personas, va a ser una gran fiesta de la minería. Bien, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos todos los fines de semana a las 10 de la mañana aquí por Canal N.